Salud y bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con la ciencia. En la clase de hoy estaremos tratando sobre la corriente continua. Antes de ello, haremos un resumen de la clase anterior. Vimos que el potencial en un punto está relacionado con el trabajo que hay que realizar para llevar la carga a ese punto del espacio donde se encuentra el campo. Veamos entonces la siguiente figura. Supongamos una carga positiva. Alrededor de esta carga se crea un campo electrostático. Si ubicamos un punto A y ubicamos otro punto B, como cada uno de los puntos tiene la misma distancia respecto a la carga, podemos afirmar que el trabajo realizado para colocar cada uno de estos dos puntos, que en este caso son cargas, es igual en el caso del punto A y en el punto B. Y si por definición tenemos que el potencial es igual al trabajo realizado para desplazar esas dos cargas, tenemos entonces que el potencial en A es numéricamente igual al potencial en B. Esto nos da una característica del campo en esta región y significa que toda esta zona que se encuentra a la misma distancia de la carga se denomina superficie equipotencial. X es un prefijo que denota el signo de igualdad, superficies de iguales potenciales. Cada uno de los puntos que están separados a la misma distancia de la carga se consideran que tienen el mismo potencial. Por supuesto, entre el punto A y el punto C hay una distancia que difiere respecto al punto A y el punto B. Por tanto, entre el punto A y el punto B, el potencial es diferente, por lo que se considera el punto C de un potencial menor al potencial en el punto A, producto de que la distancia en C es mayor que la distancia en el punto A. Esto es para el caso de un campo no uniforme. Veamos entonces qué ocurre cuando estamos en presencia de un campo uniforme. En un campo uniforme, la distribución de cargas es de la forma que aparece en la imagen. En este caso, el vector de intensidad del campo eléctrico es paralelo en todas las direcciones. ¿Dónde se encuentran las superficies equipotenciales? Pues bien, en la intersección de las líneas que acabo de trazar con el vector de intensidad del campo eléctrico. Cada uno de estos puntos tiene el mismo potencial, por lo que esta superficie se considera una superficie equipotencial. Otra definición de superficie equipotencial es aquella en la cual el trabajo de las fuerzas electrostáticas es igual a cero. Esto está dado en que la superficie tiene una relación de perpendicularidad con la fuerza, en este caso con la intensidad del campo electrostático. Hoy estaremos viendo en la clase de hoy qué ocurre cuando esta diferencia de potencial se conecta a un conductor. En el conductor, les decía, hay cargas y estas cargas tienden a desplazarse en un sentido determinado. Sobre esto estaremos tratando en nuestra lección. Veamos el tema. En la lección de hoy estamos dando inicio a la unidad número 2, corriente eléctrica. En este caso es la tercera lección y se denomina corriente eléctrica continua, primera parte. Antes que nada, veamos entonces qué cosa se entiende por corriente eléctrica.
Se denomina corriente eléctrica a todo movimiento ordenado de cargas eléctricas, ya sean estas positivas o negativas. Pues bien, esta es la definición de corriente eléctrica. Ahora, ¿cuáles son las cargas que pueden desplazarse? En las sustancias existen dos tipos de carga, o más bien, se pueden clasificar atendiendo a dos condiciones. Una es la condición de estar ligadas y otra es a la condición de estar libres. Las dos condiciones no son totalmente correctas. Veamos entonces sobre qué criterio se relacionan cada una. En la sustancia les decía que se distinguen dos tipos de cargas eléctricas, las ligadas y las libres. Las primeras, es decir, las cargas ligadas, son aquellas que entran en la composición de átomos, moléculas e iones. Las cargas no ligadas con las partículas de la sustancia reciben el nombre de cargas libres. ¿Qué ocurre con estas cargas denominadas cargas libres? Pues bien, estas cargas están menos sujetas a los átomos, moléculas o iones, por eso se le llama cargas libres. En presencia de un determinado campo eléctrico, estas cargas tienden a desplazarse, independencia de la diferencia de potencial. Ellas tratarán de ir de un potencial mayor a un potencial menor. Claro, estamos considerando que las cargas que se desplazarán son las cargas positivas. Este desplazamiento ordenado es el que se denomina corriente eléctrica. Les decía que ordenado porque en un metal, por ejemplo en el cobre, los electrones orbitan alrededor de los átomos con una velocidad promedio de 10 a la 6 metros por segundo. Claro, este movimiento es un movimiento desordenado, no tiene una dirección preferencial. Cada uno de ellos se mueve en cualquier dirección y por tanto la dirección total de movimiento de los electrones es una dirección nula. Entonces, este desplazamiento da como consecuencia la corriente eléctrica. ¿Sobre qué ellos se mueven? Veamos entonces qué dice la próxima lámina para ayudar a comprender la clase de hoy. Las condiciones necesarias para que exista este movimiento, es decir, la corriente eléctrica en un medio conductor, son que en el medio dado haya portadores de cargas libres, es decir, cargas que estén dispuestas a desplazarse en presencia de un campo eléctrico exterior. Esta es la primera condición. Thank you.
no es suficiente la condición de que existan cargas libres en el medio. En este medio también tiene que existir un campo eléctrico externo cuya energía se invierta en trasladar ordenadamente las cargas. ¿Qué función tiene la energía potencial electrostática que mueve los conductores? Es decir, que mueve los electrones del conductor. Pues bien, esta energía potencial tiene la función de establecer aquella condición de la que hablábamos en la clase anterior, y es la diferencia de potencial. Los electrones o los aportadores de carga, cualesquiera que sean, van a desplazarse en el sentido de que la diferencia de potencial sea mayor o menor. Veamos entonces de qué depende este movimiento. Para ello, primero, vamos a ver la definición de circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es aquella trayectoria cerrada que sigue la corriente eléctrica a través de un conductor. La trayectoria, como dice la definición, debe ser cerrada. Esto es un circuito. En el caso del conductor, podemos tener conductores metálicos, líquidos o gaseosos. En este caso, cada uno de ellos tendrá un portador de carga que será quien se desplace en el medio. En el caso de los metales, se desplazan los electrones. Y en el caso de los portadores de carga, me refiero a un medio que sea líquido o gaseoso, se desplazan los iones. Entonces, veamos entonces, ¿qué se entiende, por definición, el sentido de la corriente eléctrica?
Se considera que el sentido de la corriente es el que siguen las cargas positivas. En la imagen está representado un campo electrostático, en este caso una diferencia de potencial, en el cual la carga positiva va del mayor potencial al menor potencial. La corriente eléctrica puede tener dos características, es decir, el sentido de los portadores de carga que se desplazan puede cambiar en el transcurso del tiempo, o el sentido de los portadores de carga al transcurrir el tiempo no cambia, es decir, se desplazan siempre en la misma dirección y en el mismo sentido. En el caso, en el segundo caso del que hablamos ahora, estamos en presencia de una corriente que se define como corriente eléctrica continua. Veamos entonces la definición para que ustedes la lleven a su cuaderno de notas. Plantea la lámina. Si la diferencia de potencial que provoca el movimiento de las cargas eléctricas se mantiene constante en el tiempo, entonces se dice que la corriente eléctrica es continua. Es decir, las cargas se moverán invariablemente en el mismo sentido. ¿Qué interesa que copien aquí? Solamente copien lo que está señalado en letras amarillas. Pues bien, si siempre la fuente que suministra la energía para que se desplazan las cargas mantiene la diferencia de potencial constante, entonces la energía, en este caso, se transmitirá constantemente en el sentido de la corriente y se denomina electricidad continua. Veamos entonces, vamos a imaginarnos que tenemos una dimensión muy pequeña y podemos introducirnos dentro de un conductor. Cuando estemos dentro de él, vamos a ver desplazarse las cargas, siempre y cuando la corriente sea continua, en un mismo sentido, van a ir de un potencial mayor a un potencial menor. Bien, este desplazamiento de las cargas en esa sección donde nosotros estamos parados, observando el fenómeno, en la unidad de tiempo, podemos afirmar entonces que estas cargas se desplazan con mayor rapidez mientras mayor sea la intensidad de la corriente. Es decir, mientras mayor cantidad de cargas pasen en la unidad de tiempo, mayor es la intensidad de la corriente, y mientras mayor cantidad de cargas pasen en la misma unidad de tiempo, también será mayor la intensidad de la corriente. Esta
magnitud, intensidad de la corriente es una magnitud que describe la carga neta que pasa por la sección de un conductor en la unidad de tiempo. Si en un segundo pasan 10 coulombs y en un segundo pasan 15 coulombs en otro conductor, entonces en el segundo conductor la intensidad de la corriente será mayor. Vamos a escribir esta definición en su libreta. La corriente eléctrica se caracteriza por una magnitud física escalar llamada intensidad de la corriente, la cual se define como la razón entre la carga neta que pasa por la superficie transversal del conductor durante el tiempo y se expresa en unidades de amperes. Vamos a escribir aquí de la misma manera solamente lo que esté marcado con letras amarillas. Estamos apreciando la ecuación definición de la intensidad. Esta se define como el cociente entre la carga neta entre el tiempo en que pasa dicha carga. El tiempo les decía que se toma como unidad, es decir, de valor 1. La intensidad se expresa dividiendo coulomb sobre segundo y a esta magnitud se le denomina intensidad y se expresa en unidades de amperes. Por supuesto, toda magnitud tiene la propiedad de ser medible y para esto se utiliza un instrumento. En este caso, para medir la intensidad de la corriente, utilizamos el amperímetro. Este determina el valor de la carga que pasa en la unidad de tiempo. Veamos entonces qué se entiende por amperímetro. El instrumento utilizado para medir la intensidad de la corriente eléctrica se nombra amperímetro. Se conecta en serie en el circuito. La simbología aparece en la parte inferior.
Ustedes dirán, bueno, aparece, se conecta en serie. ¿Y qué cosa es una conexión en serie? Pues bien, un circuito tiene dos maneras de conectarse, o decir, los elementos de un circuito se pueden conectar de dos maneras. Una de ellas es en serie, como en el caso del amperímetro, y otra de ellas es en paralelo. Un circuito conectado en serie es un circuito en el que sus elementos se encuentran uno a continuación del otro, en la misma línea, en el mismo conductor. Ahora, en el caso de un circuito conectado en paralelo, los elementos se conectan unos paralelos a otros, es decir, se saca del conductor principal terminales en los cuales se va a conectar el otro componente. Estas son las dos conexiones principales de circuito. Pueden, por supuesto, intercalarse circuitos en series con circuitos en paralelo. El amperímetro, les decía, se conecta en serie en el circuito. No puede conectarse en paralelo, sino no mide la intensidad de la corriente. Ahora, ¿qué provoca que se desplacen las cargas por el conductor? ¿Está bien? Por supuesto. Hablamos de energía potencial, de diferencia de potencial. ¿Y quién suministra esta energía? Por supuesto, si hablamos de energía, tenemos que hacer relación a la ley de conservación y transformación de la energía. Si en el conductor se está suministrando cierto valor de energía, debe haber algún instrumento, algún dispositivo que esté empleando su energía en brindarla en que las cargas se desplacen, en realizar trabajo sobre las cargas. Este instrumento se denomina fuente. Este dispositivo que suministra esta energía se denomina fuente de energía eléctrica. En este caso, estamos hablando de las baterías, las pilas, los generadores eléctricos. Estos dispositivos tienen una característica que estamos hablando ahora, por supuesto, de corriente eléctrica, y a ella me refiero con el nombre de fuerza electromotriz. No tiene esta fuerza unidades de fuerza, es decir, la capacidad de esta fuente de hacer mover las cargas no se puede definir en unidades de Newton, ni mucho menos. Es simplemente un nombre que se designa para la propiedad que tiene esta fuente de desplazar las cargas por el circuito. Esta fuerza electromotriz tiene unidades de volt, de diferencia de potencial. Veamos entonces qué se entiende por fuerza electromotriz. Se denomina fuerza electromotriz, entre paréntesis las siglas FEM, a la causa que crea y mantiene la diferencia de potencial entre los extremos de un conductor, y se mide por el trabajo necesario para que la unidad de carga positiva recorra todo el circuito. La FEM es igual a la diferencia, es decir, al cociente entre el trabajo por la unidad de carga, y se expresa en unidades de volt. En la imagen aparece la representación simbólica de la FEM, es decir, los símbolos que se utilizan para designar este tipo de dispositivo. Como pueden ver, aparece una diferencia de potencial positiva y negativa.
Pues bien, la fuerza electromotriz es una característica de cada fuente de energía eléctrica. Estas fuentes son las encargadas de desplazar las cargas en el circuito. Vimos que en la simbología, la fuente de energía eléctrica se representa de esta manera. Cada uno de los segmentos significa una diferencia de potencial. Por supuesto, en este caso no podemos hablar de un circuito. Estamos en presencia solamente de una fuente de energía eléctrica. Para hablar de circuito, vimos que tenemos que realizar una trayectoria cerrada en la cual se pueda desplazar los portadores de carga. En este caso, en el circuito tenemos representado la fuente de energía eléctrica. Vamos a representarla con las iniciales. En el otro dispositivo, otro componente, se trata de un bombillo que se representa de esta manera. Esto significa simplemente el filamento del bombillo. Y en este caso, estamos en presencia de una resistencia eléctrica. En el caso de este circuito, el circuito está abierto. ¿Cómo lo sabemos? Porque el interruptor está despegado del conductor principal. Inmediatamente que cerramos el circuito, la diferencia de potencial provoca que las cargas del conductor se desplacen en el sentido que anteriormente habíamos conveniado, es decir, se van del mayor potencial al menor potencial. Esto está dado en que consideramos que se desplazan solamente las cargas positivas. Si vamos a ser totalmente exactos, en un conductor metálico lo que se desplazan son los electrones, pero un problema histórico se consideró primeramente que se desplazaban los portadores de cargas positivas. Estudios posteriores dieron a conocer que realmente lo que se desplaza en un conductor son los electrones que tienen carga negativa. Y una carga que, como ya sabemos de clases anteriores, es la carga elemental de cualquier cuerpo en la naturaleza. No existe un valor de carga menor que la que tenga el electrón. En el circuito representado en la pantalla están todos los componentes conectados en serie. Si vamos a representar un circuito conectado en paralelo, nos quedaría de la siguiente manera. Aquí estamos representando los mismos componentes, me refiero a la resistencia, al bombillo y, por supuesto, a un elemento imprescindible en cualquier circuito, me refiero al interruptor. En este caso, los componentes están conectados en paralelo, por supuesto. Determinamos esto, hacemos uso de una abstracción bastante sencilla e imaginamos que lo que se encuentra en sustitución de la resistencia es un conductor. Y como pueden ver, de geometría sabemos que estos dos conductores forman un ángulo de 0 grados, por lo que se encuentran uno respecto a otro paralelos. Ahora bien, si vamos a analizar otro circuito en el que se encuentre una fuente de energía eléctrica, vamos a representarlo de otra manera. Antes que todo, vamos a incluir en el circuito de acá el medidor de intensidad de la corriente eléctrica para darle aplicación a lo que vimos en la clase. El amperímetro se conecta en serie en el circuito y mide la intensidad de la corriente, que se expresa en unidades de amperes. Si queremos determinar, por ejemplo, la intensidad de la corriente que pasa por esta sección del circuito, conectamos el amperímetro en esa sección del circuito. Ahora, si vamos a determinar qué valor de diferencia de potencial tenemos en la fuente o qué fuerza electromotriz es capaz de realizar esa fuente, tenemos que utilizar otro instrumento. Me refiero al voltímetro.
El voltímetro mide la diferencia de potencial entre los extremos al cual esté conectado. Veamos entonces la definición en una lámina. El instrumento utilizado para medir la FEM de la fuente de corriente se nombra voltímetro. Se conecta en paralelo respecto al elemento. En el caso de las fuerzas externas, es decir, de las fuerzas no colombianas, a diferencia de las fuerzas colombianas, separan las cargas de signos diferentes. Veíamos que cargas de signos diferentes tienden a atraerse. Pues bien, en una fuente de energía eléctrica esto ocurre lo contrario. Es decir, la fuente de energía eléctrica separa las cargas de signos diferentes. Esta es precisamente la función de una fuente de energía eléctrica: suministrar la diferencia de potencial que va a establecer la corriente en el circuito. En la próxima clase estaremos tratando de ciertas unidades, cómo se cuantifican y de una ley fundamental de la naturaleza, me refiero a la ley de Ohm. Espero que estudien lo visto en esta clase y que busquen alguna bibliografía para fundamentar todos los conceptos que tratamos en esta. Hasta un próximo encuentro.